Hola, soy Rebeca Camacho y hoy te quiero compartir cómo voy a hacer unas florecitas de bugambilla. Ya estoy analizando estas hojitas, la verdadera flor es esto. Entonces, ya está escrito en mi cabeza y está programada en mi cabeza. Tomamos este. Es un papel de funda plástica planchada. Pongo dos fundas plásticas, plancho, ya. Y hago trocitos de 3 por 2 centímetros. Doblo por la mitad y voy cortando ya en forma de hojita. Así vamos a hacer de 3 hojitas cada flor, y en el centro vamos a colocar un trocito de sorbete de 2 centímetros cortados así. Te va a quedar así. Cortamos por la mitad. Eso vamos a doblar así. Y lo vamos a colocar. En este caso lo vamos a poner en este alambrito. Con silicón caliente. Ahí envolvemos el centro de la bugambilla, es esto. Ya, entonces me va a quedar eso en el centro. Y ahora al contorno voy a poner las hojitas, las 3 hojitas. Tiene que ser rápido porque se me va a secar el... Sí. Bueno, aquí le voy a sujetar un poco con un hilo, con este voy a sujetar antes de envolver, tapar con cloratec. Y tienes que hacerlo bien duro, durito, no tengas pena, no necesitas hacer nudo. Bueno, entonces ya la florcita de bugambilla quedó así. Vamos a poner silicón y forramos con cloratec, con esta cinta de flores. Y está lista ya la florcita. Así vamos a hacer muchas flores. Para que veas que no ha sido tan difícil. Yo recién estoy haciendo. Nada más es el deseo, el gusto, las ganas de hacer. O sea, para hacer estas manualidades tiene que haber en tu vida, en tu corazón, en tu ser, pasión, esa gran fuerza que te impulsa a hacer las cosas. Bueno, este va a ser el centro y al ruedo voy a poner otras. Entonces hago. Ahora vamos a hacer ramitos. Juntamos las 3 florcitas o 4. Yo en este caso voy a hacer de 3. Me ayudo del hilo y doy vueltitas así. Ya, no me tienes que hacer nudos, nada. ¿No? Y tapamos con el cloratec. ¿Sí? Y
ya está. Luego. Ahora nos falta la hoja. Igual de una funda planchada. Sacamos trocitos. En este caso voy a hacer de 3x2 centímetros. Doblo. Cortamos en forma de hoja y listo. Así. Otra vez para que quede bien claro. Cortamos en forma. Sí. Y ponemos alambre. Tengo 7 ramitos, por tanto voy a hacer 14 hojitas.